En 6 meses, nada más, Rusia nos espera con todas las emociones de la Copa FIFA Confederaciones. Y será San Petersburgo donde se juegue la jornada inaugural y también la final, junto a Moscú, a Sochi y a Kazán. Y fue aquí en San Petersburgo precisamente donde se llevó a cabo el sorteo de la fase previa de la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018. Como usted lo puede observar, no es solamente una de las ciudades más hermosas de Rusia ni de Europa, es una de las ciudades más hermosas del mundo, y aquí va a ser la sede, y desde aquí estaremos nosotros transmitiendo para todos ustedes lo que suceda con todos los equipos, obviamente dándole un énfasis a los nuestros, como es la selección de México y también la selección chilena. Sumado al anfitrión Rusia, al campeón del mundo, tetracampeón del mundo, la Mannschaft Alemania, al campeón de Europa, Portugal con Cristiano Ronaldo, al campeón de Asia, Australia, al campeón de Oceanía, Nueva Zelanda, bien decía Copán, México de CONCACAF, el campeón de América, Chile, y esperando, por supuesto, el mes de febrero al que resulte ganador de la Copa Africana de Naciones. Así es, pensando en los nuestros, habrá que ver, ¿no?, cuál le tocó más difícil, porque México va contra Portugal de Cristiano Ronaldo y contra el local, que es Rusia, mientras que Chile va contra el campeón del mundo. Ni más ni menos, un torneo muy corto, serán 16 partidos en 22 días en 4 sedes y todo lo vamos a disfrutar aquí en nuestras pantallas en Telemundo y en NBC Universo, las cadenas oficiales del Mundial. Saludos, si te gustó este video, haz clic aquí, suscríbete a nuestro canal. Y compadre, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, Titulares y Más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, Titulares y Más por Facebook, Twitter e Instagram. Órale.